Amigos televidentes, de esta hora saludamos a Omar Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito. Gracias, Omar, por aceptar la invitación al diálogo. Omar Ceballos es candidato por Centro Democrático. Bienvenido. ¿Qué es lo que primero se debe hacer o qué es lo que primero haría usted de llegar a la alcaldía? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Lo primero que hay que hacer, creo yo, incluso antes de llegar a la alcaldía, es conversar con todos los concejales que han sido electos para establecer una hoja de ruta clara en donde se pongan los problemas principales de la ciudad en una discusión técnica y no política. Es decir, los problemas de movilidad, los problemas de seguridad, los problemas de falta de empleo, todos esos problemas se tienen que tener dentro de una agenda que no tenga que ver con la parte política. Porque yo creo que uno de los graves problemas que ha tenido la ciudad de Quito es justamente esta falta de planificación, esta falta de tener una visión clara de hacia dónde queremos llevarle a la ciudad de Quito. Entonces, tenemos que hacer esto primero. Pero, ¿es posible llegar a un acuerdo, es decir, sentarse con los concejales y llegar a acuerdos para que la proyección no sea política cuando el ente del Consejo Cantonal es político, porque hay representantes de diferentes partidos y movimientos? Y además porque es el alcalde, el ejecutivo, el que debería o tiene que realizar los planes de trabajo, Omar. Mira, Fernando, yo tengo una de las propuestas que también deberíamos plantearla, es una reforma al Código de la Democracia, en donde, si es que es necesario, se amplíe un poco el pedido de los alcaldes y de los concejales y de los prefectos, pero eliminar la reelección. Creo que esto es un daño que le ha hecho al país el tema de la reelección, porque justamente cuando se llega a estos cargos, lo primero que se hace es o pensar en una reelección o pensar en una plataforma política, las alcaldías para llegar a las prefecturas o en el caso de Quito, pensar en la presidencia de la República. Y lo propio los concejales, actúan de una forma política pensando en la reelección o del partido al que representan. Esto creo que hay que buscar una transformación en el Código de la Democracia. De manera que las decisiones que se tomen al interior del Consejo, tanto lo legislativo que se encarga el Consejo como lo administrativo, tengan que ver sobre todo en informes y en estudios que sean técnicos para dar las soluciones definitivas y dar claro a los problemas que tiene cada una de las ciudades y de manera particular la ciudad de Quito, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que necesita Quito urgentemente? Si bien es cierto, hay problemas de seguridad, hay problemas de movilidad, temas de la propia organización territorial de la ciudad. No sé si persisten los temas de corrupción que se vieron en el pasado con la administración anterior, pero ¿qué es lo prioritario en este momento? Lo prioritario, Fernando, es la planificación, como te digo, y la reingeniería del municipio. No es posible que, por ejemplo, para movilidad exista cuatro instituciones en el municipio que tienen que ver con la movilidad y las cuatro no se ponen de acuerdo. Entonces hay que generar una autoridad única de movilidad. Lo propio, hay otras competencias que también están dispersas en el municipio. Te voy a poner un ejemplo, Fernando, que es el tema de las quebradas, con los riesgos que esto implica. No hay una unidad propia de la empresa potable o en otra empresa que sea absolutamente clara las competencias del manejo, del cuidado y de la prevención que debe haber en las laderas del Pichincha y en las quebradas. Lo propio tenemos que definir los modelos de gestión del manejo de residuos sólidos. La ciudad de Quito tiene que ver por esta falta de decisiones entre las diferentes competencias que tienen unos y otros estamentos en el municipio, porque se creó un organigrama demasiado amplio frente a todo lo que se tiene en la ciudad, siguiendo un modelo, yo diría, que fue impuesto desde hace 14 años, pero que no se compadece con lo que tiene la ciudad de Quito. Por lo tanto, hay que reformular esta estructura que tiene el municipio, ¿verdad? En el tema de la movilidad y específicamente en lo relacionado a la operación del metro, ¿se debe seguir la hoja de ruta trazada con la operación del metro ya a finales de este año? Y bueno, lo que podría pasar el próximo año, porque entiendo yo que hay algunos temas que todavía no están definidos. Sí, la hoja de ruta creo que se tiene que seguir.
Me lamento mucho que no se haya cumplido todos los plazos que se establecieron desde el año 2021. Desde el 2021 ya se hablaba de que el sistema integrado de recaudo, por ejemplo, debería estar funcionando en noviembre. Lamento mucho lo que pasó en julio, que se anunció ya al operador, se anunció con bombos y platillos. Este proceso se cayó, se tuvo que rehacer el proceso por una cláusula que se decía que faltaba en el contrato, cuando esta cláusula debe haber sido observada antes de hacer las propuestas. Es decir, primero yo pienso que esta fecha autoimpuesta por las autoridades del Metro de Quito, de que funcionará en diciembre o empezará a funcionar en diciembre, creo que no se va a cumplir. ¿Cuándo sabremos la ciencia cierta la fecha de inicio de operaciones del metro? Es cuando el operador que se designe, porque está designado, pero igual, el 5 de octubre se tenía que firmar el contrato. Ya vamos 26 de octubre y todavía no se ha firmado el contrato. Por lo tanto, yo creo que me imagino para el contrato en los próximos meses y lo que de manera técnica cuándo puede iniciar las operaciones. Pero yo creo que esta hoja de ruta hay que continuarla y seguir con lo que falta del metro. El sistema integrado de recaudo todavía no está contratado. La conectividad al interior del metro tampoco está resuelto. Todo lo que tiene que ver con mantenimiento del sistema eléctrico del metro se tiene que hacer el contrato. Todos estos temas son los que tienen que resolverse en estos meses para que la operación del metro sea la adecuada y se pueda dar el servicio que los quiteños están esperando, ¿no? Y hablando de servicio, Omar, ¿se puede definitivamente poner en orden el tema del transporte público de las diferentes empresas y rutas en la capital de la República? Porque todavía vemos que pese a que hubo un incremento del valor del pasaje, el servicio no mejora, ¿sí? En las competencias y el maltrato al usuario. En definitiva, nada ha cambiado y no ha habido autoridad que ponga orden. ¿Se puede ya definitivamente cambiar esta situación del transporte público? Sí, sin duda, sí se puede, pero se puede esto con una decisión política fuerte y con conocimiento. Esa es una de las ventajas, creo yo, que tengo frente a los otros candidatos, Fernando, el haber estado al interior del municipio, el haber conversado, el haber dialogado, incluso discutido fuertemente con varios representantes del transporte, y se puede llegar a tomar definiciones claras. Pero para esto se necesita, sin duda alguna, tener una autoridad única. El problema acá es que la dispersión de competencias en el tema de movilidad no le permite. La Secretaría de Movilidad tiene unas competencias, tiene otra, la que controla es la Agencia Metropolitana de Tránsito. Es decir, se tiene que llegar a formar una autoridad única de movilidad en la ciudad de Quito, y con esta autoridad llegar a tomar decisiones, porque se las puede tomar, porque se tienen los contratos que están vigentes hasta el año 2027, y dentro de la autoridad que tiene la Secretaría de Movilidad se puede hacer variaciones de las rutas para que estas variaciones vayan cerca a las paradas del metro, cerca a las paradas multimodales, y evidentemente comenzar a generar más cobertura hacia los barrios periféricos de la ciudad. Hablemos un poquito de la seguridad. Si bien es competencia del gobierno nacional, pero el municipio puede aportar en el tema de seguridad. ¿Qué más se puede hacer en este sentido, Omar? Sin duda alguna, no estoy de acuerdo con candidatos que digan que no es competencia del municipio. Todo lo que pasa en la ciudad de Quito es competencia del alcalde. Por lo tanto, el tema de la seguridad, si no ejercemos directamente, si no es la policía o el Ministerio del Interior, el municipio puede hacer mucho. Una de las cosas que puede hacer es sentarse los primeros días con el Ministerio del Interior y con el gobierno y decirle, a ver, ¿cuáles son las competencias que me quiere trasladar o cuáles son las acciones que quiere que haga el municipio de Quito? ¿Quiere que nosotros dotemos de la infraestructura? Ok, dotamos. ¿Quiere que te dotemos de tema tecnológico? Podemos darles. ¿Quiere que nosotros nos encarguemos del combustible de las motos, de los vehículos? Podemos hacerlo. Pero a cambio de eso, el gobierno tiene que cumplir con la dotación del personal policial, con las diferentes frecuencias de recorridos y de controles en los barrios de Quito. Todo esto se tiene que sentar y dejar claro en una hoja de ruta absolutamente consensuada. Pero además de eso, Fernando, se tiene que hacer algo por parte del municipio.
que es el apropiarse de del espacio público. El espacio público tiene que estar muy bien iluminado y tiene que estar ocupado por los ciudadanos. ¿Ocupado de qué manera? Con deporte, con cultura, con arte. En otros países, en los parques, existen, por ejemplo, mesas de ajedrez con cemento, mesas de ping-pong con cemento, de manera que los ciudadanos pueden ocupar y activar este espacio público. Esto va a hacer que los delincuentes al menos se piensen tres veces en tratar de activar en estas zonas, ¿no? Un tema final, Omar, por cuestiones de tiempo. Otro de los problemas, diríamos, que vive la capital es el de la falta de empleo. Quito está considerada la ciudad, una de las ciudades con mayor índice de desempleo en el país. ¿El municipio puede hacer algo más para dar solución a este tema? Claro que sí, Fernando. Tenemos que nosotros pensar en una ciudad de emprendedores. Emprendedores desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el más pequeño se tiene que liberar de tantos trámites burocráticos para poder un negocio. Se tiene que liberar de que se vaya de una administración zonal a otra administración por A o B papel que le falta a la persona que quiere ponerse un salón de belleza, a la persona que quiere ponerse una tiendita. Luego, en la pequeña y mediana industria, lograr tener unos polígonos industriales en donde con la generación de energía de la propia empresa de agua potable poder abaratar los costos de energía para esa pequeña y mediana industria, que es el sector que más empleo genera, y facilitar a la gran industria también, espacios donde se desarrolle la gran industria. Pero sobre todo, Fernando, creo que a la ciudad de Quito hay que volver una ciudad competitiva. En el mundo ya no compiten los países, sino las ciudades. Así que yo sueño en esta ciudad competitiva y de emprendedores. Muy bien. Gracias, Omar, por acompañarnos en este diálogo periodístico. Omar Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito por Centro Democrático. Hacemos una pausa. Ya hablamos con más.